Únete a la comunidad de Noticias Republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos. Bienvenidos a las noticias de hoy en YouTube. En un importante anuncio, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ordenó al Pentágono y a la comunidad de inteligencia que aseguren y limiten los documentos después de una reciente filtración de información clasificada. Biden elogió la rápida acción de los agentes del orden público federales en identificar y detener a la supuesta fuente de la filtración, a pesar de que los reporteros se acercaron primero al sospechoso Jack Teixeira. El presidente declaró, "Mientras todavía estamos determinando la validez de esos documentos, he ordenado a nuestra comunidad militar y de inteligencia que tome medidas para asegurar y limitar aún más la distribución de información confidencial, y nuestro equipo de seguridad nacional está coordinando de cerca con nuestros socios y aliados". Jack Teixeira, un aviador de 21 años del ala de inteligencia de la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts, compareció ante un tribunal federal de Boston después de haber sido arrestado por el FBI en North Dayton, Massachusetts, el día anterior. Fue acusado de retención y transmisión no autorizadas de información de defensa nacional y retención deliberada de documentos clasificados. El documento acusatorio alega que Teixeira tenía una autorización de seguridad de alto secreto en su puesto como especialista en TI y comenzó a publicar información clasificada en Discord, una plataforma de redes sociales que se ha vuelto popular entre los jugadores, alrededor de diciembre de 2022 y publicó fotos de los registros en la invitación, única sala de chat que lideró en enero. Algunos de los documentos se refieren a la guerra de Ucrania, incluidas las evaluaciones secretas de Estados Unidos sobre las capacidades de Ucrania. Biden fue informado sobre el arresto de Teixeira el jueves, pero horas antes pareció restar importancia a la filtración a los reporteros que viajaban con él en Irlanda del Norte e Irlanda. "No estoy preocupado por la filtración, pero me preocupa que haya sucedido", dijo en Dublín. "Pero no sé nada allí que sea de gran importancia". Por ahora, Teixeira no se ha declarado culpable y la validez de los documentos filtrados aún está en proceso de determinación. Sin embargo, esta orden del presidente Biden y la rápida acción de las fuerzas del orden público federales demuestran la importancia de asegurar la información clasificada y proteger la seguridad nacional. Manténgase atento a las últimas noticias. Únete a la comunidad de Noticias Republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.